Durante 30 minutos, una nueva experiencia que está llegando al mundo pedagógico, la experiencia del aprendizaje de inmersión, un aprendizaje muy especial que integra la tecnología con las emociones y genera motivación. Somos el equipo de el Smart School Nómada de Samsung y con Julián Rivera, Álvaro Rodríguez van a tener 30 minutos de una experiencia 360 en educación. Bueno, y profes, ustedes todos entre ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de la pedagogía inmersa? ¿Qué es eso del aprendizaje inmerso? Álvaro, cuéntanos. Bueno, el aprendizaje inmerso es una nueva tendencia que está llegando que se refiere a la asimilación de conceptos y de procesos en la enseñanza y el aprendizaje, donde se articula la realidad aumentada, la realidad virtual y la fotografía 360. Todo eso que está llegando, que se ve con diferentes herramientas, como las gafas VR, como las cámaras y la multimedia que se encuentra en muchas plataformas. No sé si te parezca que hablemos un poco de esos tres puntos en los que se divide la pedagogía inmersa. Pero perfecto, y es chévere que nos metamos en los tres puntos, empezando por la realidad virtual, porque es una manera también de que los estudiantes y los profes empiecen a interactuar con cosas y tener experiencias significativas. Julián, ¿qué es eso entonces de la realidad virtual? La realidad virtual es un espacio, como decir esta aula, o en el caso de una casa o un paisaje, en el cual, mediante la tecnología, te hace creer a ti que estás dentro de ese espacio. Entonces, puedes estar en las pirámides de Egipto, en tiempo real, y te hace sentir como si tú estuvieras en ese momento ahí inmerso. Realidad virtual, bien interesante, pirámides de Egipto. Es decir, que si yo me subo, digamos, a una montaña rusa, puedo sentir toda esa sensación a través de la realidad virtual, del trayecto de la montaña rusa y todo esto. Claro que sí, se siente como si estuvieras ahí en el parque de diversión. Ah, perfecto. Bueno, profes, vamos a ver una práctica de realidad virtual. En este caso estamos utilizando unas gafas VR que nos permite la realidad virtual. Por ejemplo, ustedes como profesores quisieran realizar una clase de ciencias naturales basada en ecosistemas marinos. Entonces la realidad virtual les permite a ustedes, a los profesores y a los estudiantes, poder estar buceando en tiempo real con peces, con tiburones, poderlos ver como si ustedes estuvieran ahí en ese momento, casi poderlos tocar y sentir la sensación de que ustedes están en ese momento. Entonces, vamos a probar. Uy. Casi me golpea. Inspires us to discover and learn. Curiously, what interests you? En eso se basa la realidad virtual. Sentirse en ese momento en el espacio que ustedes están viendo. Realidad aumentada, ¿qué es eso de la realidad aumentada? La realidad aumentada, Álvaro, es la definición que se le da a la combinación de un entorno real con un objeto virtual que pareciera que estuviera real, pero no es verdad. Entonces, esto está un poquito... Vamos a dar un ejemplo. Entonces, un gran ejemplo es, por ejemplo, esta aplicación en la que le muestra a la persona, con la cámara del celular, ve los lugares importantes o los lugares que puede visitar a partir del GPS. Entonces, en realidad aumentada, ve
ve todo el paisaje, ve toda la ciudad y en realidad aumentada ve los puntos que debería ir a conocer. Perfecto. Otro gran ejemplo es este, por ejemplo, en el área de la medicina, que la persona ve en tiempo real y en alto relieve las partes del cuerpo humano, en este caso las partes de la cabeza. Perfecto. Esa es la realidad aumentada. Ahorita muchos profesores y muchos editoriales y eso crean libros en los cuales ellos bajan, uno descarga la aplicación en el celular o en la tablet o en algún dispositivo móvil y en realidad aumentada se ven partes del libro. Es lo que llaman libros que cobran bien. Los libros que cobran bien. Eso es la realidad aumentada. Son imágenes que cobran vida, lo cual hace mucho más emotiva y llamativa una clase. Yo me imagino que si uno hablara de animales y tiene esta tecnología de realidad aumentada, puede ver el animalito, moverlo, hacerlo mover y todo eso. Claro, incluso tuvimos una experiencia tienen una imagen de una araña y muestran las partes de la araña, cuántos ojos tiene la araña, en una clase de biología, y con la cámara tú te puedes colocar la araña en tiempo real en la mano, puedes colocarse la otra persona, hacer miles de cosas. Como si uno fuera uno de esos parques de animales y se pone, toca el animal y sentirlo muy chévere. Como lo decíamos hace un rato, la realidad aumentada permite interactuar con algunos objetos combinando o articulando eso que llaman tecnología de multimedia, tecnología de 3D, con cosas tan sencillas como una hoja de papel. ¿Quieren ver ovejas? ¿Quieren ver vacas? La ovejita, ahora veamos la vaquita. Esa es la realidad aumentada y sus múltiples posibilidades. Bien, ya pasamos con la realidad aumentada, ya pasamos con la realidad virtual. Veo que tenemos instalado en un interesante soporte todo ese tema de 360. ¿Qué es eso del 360? Viendo esta cámara tan interesante, ¿cómo funciona? Bueno, la tecnología 360 comenzó con imágenes que muchos empezaron a ver por redes sociales como por Facebook, imágenes en 360 grados. Es una imagen panorámica, la cual pega imagen inicial con imagen final y genera una sensación global de la misma fotografía. Después, gracias a estas tecnologías, a esta nueva tecnología, a estos nuevos aparaticos, se pueden realizar videos en 360. ¿En qué consiste? Esta cámara 360 son dos cámaras pegadas con un lente mucho más amplio de grabación, el cual el primer lente graba 180 grados, el segundo lente graba otros 180 grados y pega las imágenes para que genere esa imagen de 360 grados. Perfecto. Yo me imagino que estas herramientas son claves en temas como la persona que quiere grabar con un dron, de colgar y que el dron le haga toda una toma de una panorámica, de un paisaje, del mundo animal, de estos temas. ¿Tengo que moverla? No, en ese momento, con que la cámara quede fija, graba los 360 grados. Funcionaría, digamos, por ejemplo, en un debate, filmar un debate dentro de una mesa redonda. Entonces, cada uno tiene su opinión, su distinta opinión, y no necesita ir cambiando la cámara a cada personaje, sino con la cámara fija, graba los 300 a todas las personas que estén involucradas en el debate. Para contar historias debe ser una nota. Bueno, profe, si hablando de las imágenes en 360, la gran pregunta es, bueno, ¿y si no tenemos la camarita 360 no se pueden tomar fotos en 360 grados? No, la respuesta es claro que sí se puede. ¿Con qué? Hay aplicaciones gratuitas en el Play Store. Y vamos a hacer el top 3 de las mejores aplicaciones para tomar fotos en 360 grados. La primera aplicación se llama Foto 360 de Espera. Acá solamente es tocar la pantalla para iniciar
y empezar a girar despacio 360 grados, tratando de mantener el círculo en el centro. Van girando y ven que arriba se va llenando una barra que va hasta del 0 al 100%. Entonces les dice que la foto quedó guardada en la galería, que si la quieren ver ahora o la quieren ver más tarde. Vamos a mirar ahora. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, acaban de tomar una foto en 360 grados. ¿Listo? Con esta aplicación. La número 2 se llama 360. Es una aplicación que también sirve como red social. Entonces la gente que la ha descargado en sus dispositivos móviles sube sus fotos a su galería personal, y las otras personas que están inscritas a esta aplicación pueden verlas. En este caso ustedes se dirigen a donde está la camarita y les dice que si quieren importar una foto que ustedes ya tengan o tomar una nueva. Entonces, listo, aparece un símbolo que dice: mantenga el teléfono en posición vertical en el modo de retrato, o sea, como cuando se quieren tomar un selfie. Y es, funciona exactamente que la otra aplicación. Ustedes le dan en iniciar y ustedes empiezan a tomar las fotos en 360 y la misma aplicación solita las va pegando. Incluso si ustedes quisieran que no fueran 360, por ejemplo 180 grados, ustedes le dan acá hecho, en done, y la misma aplicación empieza a convertirla en una imagen de 360 grados. Entonces, como ustedes pueden ver acá, hasta donde yo tomé la foto, quedan 360. ¿Listo? Acá nos da la opción de que si tuviéramos unas gafas VR podríamos verlo en realidad virtual. Listo. Y la número uno y la mejor es porque el sistema de enfoque de la cámara es mucho más exacto. Y es cámara cardboard. También funciona como una red social. Entonces muestra fotografías de personas que ya han tomado en otros sitios del mundo y ustedes lo pueden ver en realidad virtual. Fotografías en 360 grados. ¿Cómo funciona? Exactamente igual. Se van a la cámara. Lo bueno de esta aplicación es que aparte de grabar, de tomar fotos, también pueden hacer un video. Entonces en este caso está tomando también el audio de la grabación que voy a hacer. Entonces desaparece una flecha, dice que vaya despacio, y esperamos mientras que carga. La misma aplicación se encarga de crear la imagen en 360 grados. Lo que yo les decía, siempre muestra, cuando es una imagen de 360 grados, muestra una imagen panorámica de la misma fotografía. Y lo que se hace, la sensación de 360 grados es porque pega la imagen inicial con la imagen final. Listo. Entonces ya tenemos acá la imagen panorámica en 360 grados de toda el aula.
Y si la quisiéramos ver en VR, también nos da la opción. ¿Listo? Y ese es el top 3 de las mejores aplicaciones para realizar fotografías en 360 grados. Bueno, Alvarito, y hablando también ya de pedagogía inmersa, vimos realidad virtual, realidad aumentada, vimos imágenes en 360, videos en 360 grados. Pero esto pedagógicamente, ¿en qué nos sirve a nosotros como profesores? Bien, nos sirve en tres cosas fundamentales. El primero, en la posibilidad de que de llevar al muchacho a sentir una experiencia significativa, a aprender, a motivarse, a emocionarse y de acuerdo a eso, pues a realizar un proceso de aprendizaje mucho más efectivo y mucho más claro con ellos. En un segundo punto fuerte que me gusta mucho es la posibilidad de acercarse a cosas que tal vez no tenemos la posibilidad de vivir o de sentir a diario, Julián. El hecho de poder visitar una pirámide, o el hecho de poder navegar, bucear en el mar como lo hicimos hoy, o el mismo hecho de ver una oveja o una vaca y que de pronto no lo vemos en determinados sitios, es una posibilidad de aprender y hace el ejercicio mucho más interesante. Pero también permite algo, y es, y lo hablábamos con las imágenes, el video 360, y es la posibilidad de hacer historias. Si ustedes se dan cuenta, en este corto taller, es una historia. Lo hemos hecho con una historia, jugando con tableta, jugando con el celular, grabando desde diferentes imágenes, perspectivas. ¿Para qué? Para poder hacer algo interactivo. Ustedes imagínense a sus estudiantes, Julián, en esta aula tan chévere. Ustedes los pone a grabar historias de su colegio, historias sobre las problemáticas que pueden suceder, por lo menos para las campañas de gobiernos escolares, en que los muchachos salgan con sus celulares, con sus tabletas, graben el video y empiecen a hacer todo este tipo de ejercicio. Seguramente se va a desarrollar más la creatividad, seguramente se va a desarrollar más la toma de decisiones y seguramente se va a desarrollar algo muy importante, que es utilizar la mente para hacer cosas. Aprender no solamente es memorizar, sino también es aprender a utilizar estas cosas. Esta es una forma de aprender haciendo. Al aprender a utilizar estas herramientas que nos da la tecnología ahorita, los chicos también se emocionan muchísimo más al llegar con esta tecnología a las clases. Total, es que esto es lo interesante de esto. Hablamos con nuestros muchachos, son visuales, que a ellos les gustan las cosas diferentes. Creo que la posibilidad. ¿Cuál es el secreto de esto? Julián nos mostró tres aplicaciones, empezar a cacharrear. Esto es un ejercicio de cacharrear, de probar, de intentar, de ver, de tener paciencia, dedicarle un ratico a hacer este tipo de ejercicios. Profe, no necesita volverse el más duro en utilizar cámaras de 360 o tenerlas para poder hacer este tipo de ejercicios. Aquí le hicimos la demostración de que se puede hacer con ellas, pero también se puede hacer con ellas con un simple celular, teniendo el aplicativo indicado y sobre todo teniendo el tiempo para cacharrearlo y poder enseñarle a los muchachos. Seguramente le va a salir unas clases maravillosas con diferentes temas, no solamente en sociales, sino en múltiples asignaturas. Van a poder tener unas actividades muy valiosas y muy provocadoras. Bueno, Alvarito, no siento más, esperamos que haya sido de su agrado este mini taller en el que esperamos haberles dejado la espinita y la semillita de la imaginación para poder seguir cacharreando y tener, o sea, que esto sí se puede hacer, de que no es difícil realizar clases con estas herramientas pedagógicas. Si usted quiere profundizar más sobre esto, lo invitamos a que lea sobre aprendizaje de inmersión, lea un poco más sobre 360, es algo nuevo, es algo que apenas está empezando en España o en estos países, están viendo cómo se puede utilizar en el aula, importante que lo hagan, pero también lo invitamos a que visiten nuestro sitio web, recreandoelaula.com, donde va a poder encontrar ejercicios de clase donde todos estos elementos que ustedes están viendo hoy les pueden ser muy útiles para sus procesos de clase. No solamente ejercicios, van a encontrar top 10 de las mejores aplicaciones para tabletas, mejores aplicaciones para tomar fotografías, para realizar prácticas en el aula, y van a encontrar
un próximo video en el que nos vamos a enfocar. Ya vimos cómo se toman las fotos en 360. Ahora, ya sabiendo cómo se puede grabar un video en 360, ¿cómo lo podemos subir a la plataforma de YouTube? Muy bien, pues es un gusto haber estado con ustedes. Sigan disfrutando de Educa Digital y de las actividades de su clase. Somos Julián Rivera, Álvaro Rodríguez, el equipo Noma, acompañándolos siempre. Nos vemos después. Chao.